fuerte palmas a él en esta mañana ya, iniciando esta ceremonia aquí en la Plaza de Armas, en homenaje a los 189 años de vida institucional de la Gran Unidad Escolar Saca. Gracias a la presencia de las autoridades, de esta manera resaltando esta actividad tan importante. A continuación. La participación de las delegaciones de los estudiantes y docentes de la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar de Arequipa, asimismo de la Gran Unidad Escolar Simón Bolívar de Moquegua, la institución educativa secundaria emblemática Nuestra Señora de Altagracia de la localidad de Ayamil. Por lo que agradecemos infinitamente en forma anticipada a todas las delegaciones que el día de hoy se han hecho presente aquí en la Plaza de Armas. Hoy jueves 7 de agosto, la Gran Unidad Escolar San Carlos, plantel bolivariano y emblemático, cumple 189 años de vida institucional. Fundado por el libertador don Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, por mando supremo número 028 del 7 de agosto de 1825. Como Colegio de Ciencias y Artes, luego denominado Colegio de Ciencias Matemáticas, posteriormente se le denominó Mineralógico de Socabaya y actualmente la denominación de Gran Unidad Escolar San Carlos. De igual forma, en el mes de mayo del año 2013 se realiza el retorno a nuestra institución, a nuestra nueva infraestructura recepcionada parcialmente de la UIFES Minel para el desarrollo de las actividades educativas y continuar liderando la educación en la región de Puno. Carolino, saludo al frente, saludo. De esa manera estamos en desarrollo de esta programación y esta ceremonia.
de la Gran Unidad Escolar San Carlos. Hoy día se cumple el 189º aniversario de la institución educativa secundaria Gran Unidad San Carlos. Y hoy, precisamente, se renueva el compromiso de todo carolino de seguir haciendo sus esfuerzos para acceder al conocimiento, para acceder al dominio de la ciencia y de la tecnología. Y es precisamente hoy que tenemos que rememorar estos 189 años de vida institucional que nos ha traído a este año 2014, tiempo en el cual se renuevan varias cosas. Miguelito, estoy en el... Hoy se está ocupando ya el 68% de la nueva infraestructura de la Gran Unidad Escolar San Carlos. Habidas las dificultades que se han tenido que sopesar por la irresponsabilidad de la empresa contratista. Pero debo informarles que hace 15 días hemos tenido una reunión intergubernamental entre el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional. Y el acuerdo definitivo es que se comienza a hacer el expediente técnico complementario de la infraestructura, tanto del cerco perimétrico, del pabellón administrativo y de todas las obras faltantes de la Gran Unidad Escolar San Carlos, y el próximo año se tiene que licitar esta obra ya para su ejecución. Todos los carolinos tenemos que seguir bregando para mejorar no solamente la infraestructura educativa, sino sobre todo los aprendizajes que son tan importantes, logros, porque finalmente el carolino es el referente a nivel regional sobre el desarrollo de las capacidades intelectuales para afrontar la competitividad en este panorama de globalización. Y expreso mi gratitud a la Gran Unidad Escolar San Carlos por haberme formado en sus claustros. Quiero también agradecer a mis maestros de ese tiempo por el esfuerzo que pusieron en prepararme para ser también un ex carolino digno profesional. Muchísimas gracias y nuevamente feliz aniversario y que viva la Gran Unidad Escolar San Carlos. Muchísimas gracias. De esta manera hemos tenido este mensaje de honor.
día de hoy, ese es el exalumno que acompaña pues justamente este tipo de eventos. Con un uniforme impecable, ni una mancha, no observamos ni cualquier escritura ni garabatos como lo hacen algunas instituciones educativas que son enemigas de la Gran Plaza San Carlos. Ese es el prestigio, es el caballero, todo carolino es un caballero, el uniforme lo tiene guardado históricamente también ellos para recordar y participar en esta fecha trascendental. De igual forma también a ex alumnos a que se pueda forjar estudiantes en la disciplina, jóvenes que están apoyando, entender que con poder el batallón carolino viene en las mañanas y en las tardes en los eventos importantes donde la reunión con los actores participa con el batallón carolino. Muchas gracias, jóvenes, que también siempre nos están apoyando permanentemente en la conformación de los batallones, la escolta y el Estado Mayor. Carolino por siempre. Estamos también presentes en esta mañana. Muchas gracias, jóvenes, muchas gracias. Muchas gracias, ahí tenemos a Rodrigo, el popular Rodrigo. Esperamos en la parada, compañero, queremos que esté en la parada. Ahí tenemos también ex maestros y ex alumnos carolinos. Efraín Salazar también ha sido parte de la coordinación de actividades de la prestigiosa institución Grado y Plaza. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias por acompañarnos en este desfile de Juan, ya en la segunda parte. Muchas gracias. Uno TV. Noticias.